Cuando sale el sol, buscan el arco iris un nuevo color. No te conformes nunca con ser un pensador. ¿Qué es el amor? Pregúntale al jilguero, al río y a la flor. No tiene sendero, pero es andador. No necesita puertas si es camino. Y es que el amor, como todo lo que es bello, no tiene explicación. Es refugio y morada de algún soñador. Jugando a poeta, quiso ser un cantor. Oh, oh, oh. Y es que al final tendrás en tu inventario lo que llegues a amar después. Después no tendrás tiempo de volver a empezar. Ahora es el momento, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar. Thank you.
es el amor, una ventana abierta. Ay, la ilusión es volar hacia el cielo con el corazón, sin miedo a la caída. Y es que el amor, como todo lo que es bello, no tiene explicación, es refugio y morada de algún soñador que, jugando a poeta, quiso ser un cantor. Y es que al final tendrás en tu inventario lo que llegues a amar. Después no tendrás tiempo de volver a empezar. Ahora es el momento, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar. O vino. Vino el agua. Vino también, ¿eh? Bueno. Agua y vino. Íbamos a llamarnos así, pero... Sí, sí. Y el grupo se iba a llamar Agua y Vino, pero luego dijimos, venga, me pone canciones al oído. Perdón, antes, bueno, primero que todo, dar las gracias por Dios, que están las cosas súper complicadas y es un placer llegar aquí, ¿eh?, y encontraros. Y muchas caras que quiero muchísimo. Y estoy súper feliz de poder cantaros al oído todo lo que tenemos preparado para daros. Es como un regalo, ¿no?, que nos preparamos. Y antes hemos estado hablando que nosotros ya hemos encontrado nuestro cometido en la vida. Este dúo ha encontrado su... ¿Qué era lo que me decías? Piensa. No sé. Que hacíamos el humor. Ah, que hacemos el humor salvajemente. Sí, y yo le he dicho, digo, José Luis, creo que hacemos el humor salvajemente y la música también, ¿sabes? Y también yo le decía que creo que la música y la alegría es la frecuencia más alta que existe. Entonces nosotros queremos estar ahí siempre. Yo mi vida la enfoco para estar siempre en la alegría. Nunca perdamos la alegría por absolutamente nada. Vamos a seguir cantando. Espera que se me cae el agua. ¿Te ayudo? Tenemos un disco precioso que podéis adquirir ahora cuando salgamos. Que os lo iremos recordando. Os lo iremos pesadamente recordando para que os lo llevéis sí o sí. Es un disco que hicimos completamente en directo el maestro José Luis Montoro y yo. No me quiero extender mucho porque cuando me gusta mucho hablar y no quiero tampoco ser una pesada. Pero realmente para mí es un súper sueño cuando estoy cantando con este señor, ¿no? Porque yo recuerdo de tenerlo en mi imaginario como un maestro al que nunca yo iba a poder cantarle a su lado. Y me veo ahora con un disco grabado aquí. Y bueno, para mí es un sueño, solo quería decir eso. Ya. Sí. Canto sus canciones. Canto sus canciones, las cosas que le han pasado. Me gustaría que escucharais muy bien las letras porque es muy interesante. Bueno, podéis conocer mucho de la personalidad de José Luis. Es un gran poeta. Seguimos con el río, ¿no? Su vida, unas más flamencas que otras son canciones, otras son la vida del maestro José Luis Montón, que deberían de conocerlo muchísima más gente, maestro de maestro, amigo, por suerte.
Si a tu ventana llega una bulería, trátala con cariño porque es la mía. Te mando el soniquete y alguna melodía que pueda abrir la puerta de mi corazón. Porque cuando tú bailas se para el tiempo, date una patadita que es el momento de soltar a tu duende, de echarte a la corriente. Ya no es el mismo río, sino cuando no hay ruido, me acuerdo de tu cara y yo ya me he perdido. Me meto en los rincones que tengo de emergencia, se agota la paciencia de mi corazón. Porque una patadita que me emborracho, me encuentro a mi Cristóbal y qué pasa, chacho, que perdió hasta el sentido para dibujar tu pelo. Ya no es el mismo río, sino vos. Sido desde luego un personaje. Yo cuando canto sus canciones y me doy cuenta de, digo, por Dios, al final el amor, las canciones de amor, te sientes muy identificado, ¿no? ¿Qué tendrá el amor? Que al final todo, ¿eh? Como que nos faltara la vida ya, porque nos morimos con la otra persona y nos da por escribir, por... Qué bonita es la vida, también te lo digo. La vida sí. Sin amor... A mí me han quedado las canciones. Bueno, y una mujer maravillosa. Ah, eso sí. Eso sí. Os voy a contar el cuento de la vida de... ¿Qué, bien, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Te importaría que me pusieran un poquito de vino? Claro. Muchas gracias. Ah. Sí. Ah, mira, ya lo tengo. Oh, qué alegría, gracias por vosotros. Salud. Salud a todos. Salud y libertad y amor, por Dios. Y que se acabe la guerra, que parece surrealista. A veces creo que es mentira y todo, que nos están engañando. ¿Cómo puede ser que el ser humano llegue a esos puntos ya? Se me va de las manos, de verdad. Vamos a cantar, ¿no? Estoy nerviosa,
porque te voy a ver. Ha sido tanto tiempo, creo que te he echado de menos. Tu boca de mi boca, tu piel para mi piel, deseando tu caricia, quizá me entre en la prisa. No sé, no sé qué te diré. Quizá de nuevo intenté nadar contracorriente, creer en lo imposible y sentirme diferente. En manos del destino, mejor que sea mi amigo, cantándote al oído entre la gente. Dibujando sonrisas con agua y con papel, qué bonito está el cielo cuando lo veo en tu pelo. Guardaré la distancia, no puedo enloquecer, pero como te acerque contigo voy a muerte. No sé, no sé qué te diré. Quizás de nuevo intenté nadar contracorriente, posible y sentirme diferente. En manos del destino, mejor que sea mi amigo, cantándote al oído entre la gente. Quizá de nuevo intente nadar contracorriente, creer en lo imposible y sentirme diferente. En manos del destino, mejor que sea mi amigo, cantándote al oído entre la gente. Bonito cantar al oído entre la gente, ¿no? Me da cosquillita de pensarlo. Que no se entere nadie. Que no se entere nadie. Algunas veces pienso, digo, si no quieres que se estropee, no lo cuente. Al oído a solo una persona. Estos dos en uno. Sí. Están todos juntos, pero... Sí, es todo junto, pero cantamos de uno en uno. Yo no sé si podemos hacer ahora la granaína y la tarara. Sí. Tenemos. Podemos. Tenemos una granaína con letra de Lorca. Y luego cantamos la tarara por hacerle un homenaje a nuestro poeta por excelencia. Thank you.
si tú eres dolor oculto mío, no. Y si tú eres mi cruz y mi dolor, no. Y si tú eres dolor oculto mío, no, no. Si soy el perro o de tu señorío,
nuestra versión de la tarara. Nuestra versión de la tarara. Este disco es muy gracioso porque es surrealista. De repente, a mí de repente me sale como, yo había conocido a José Luis de casualidad. La vida nos une en un sitio que yo iba a sustituir a un artista que admiramos, una amiga en común que tenemos. Y de repente lo conozco y era como, ostras, José Luis Montón, ¿sabes? Y ya hablaba con él un poco y decía, guau, guau, porque claro, mi imagen de él de maestro. Tenía muchas ganas de conversar con él y eso. Y de repente esos días de sustitución fueron maravillosísimos. Y pensé, y ahí me tocó cantar una canción, que luego la haremos. Y en ese momento dije, esta canción es de él. Digo, esta canción la voy a hacer muchas veces, no sé por qué, me dio el pálpito como que... Bueno, y está grabada, ¿no?, en el disco, pero esperaros porque lo mejor es esto. De repente lo llamo, digo, maestro, mira, con todo mi permiso, es que me ha salido un concierto en el que podemos actuar juntos, ¿no? Y dice, Sandra, yo tengo aquí cosas, escúchalas mis canciones a ver si te gustan. Y me las manda. Y yo no podía creerme, lo digo, yo quiero cantar esto. Y dice, ¿te gusta? Digo, sí, mándame más. Y dice, vamos, ¿hacemos un disco? Digo, venga. Canción al oído. Podemos hacer... Tenemos un disco que hemos traído. Sí, está ahí. Pero, mira, además, el diseño es precioso. Y aunque bonito. No lo escuchara, lo pone ahí, queda guay. ¿Sabes? Está como cantándome el oído, estoy así con los ojos cerrados. Es muy chulo, muy guay. El primer tema que me mandó lo voy a cantar ahora. Nosotros le llamamos La Fiesta. Nosotros somos un equipo de tres, ¿vale? Somos un triángulo. Él y yo y su mujer, que somos amigos los tres. Este el equipo es un trío, ¿no? Y es nuestra canción, la vamos cantando cuando vamos en el coche. A ver si nos salen giras largas y podemos ampliar el repertorio. Pero este es nuestro hit. Es nuestro hit. Es que aprenderse la letra esta no es fácil. Pero que, por favor, os ruego que escuchéis la letra. De verdad, maestro, ¿cómo se puede escribir así? Lara, querida. ¿Vamos? ¡Qué maravilla! Y a la fiesta del amor yo te quiero invitar, muy lejos del dolor que nos hace callar, vagar, salir corriendo hacia la soledad. Si me das tu mano yo te la puedo apretar y darte, a mí me gusta dar y verte sonriendo de felicidad. De sencillo que da miedo, no puedes creer que solo con un dedo tú puedas mover un universo entero todo, y a tu piel me sentaba también aquel atardecer, sentado frente al mar, muriéndonos de sed. Mira esa casita blanca, ahora mi recuerdo le cambió el final. Arena y libertad, cuando no puedas más, no habrá puertas que cruzar. Deja que entre la luz en tu habitación, que ilumine nuestro beso sencillo, travieso, igual que el corazón.
corazón, pero que sea de par en par, que pase esta canción y el aire pueda entrar y acariciarte el pelo y llenarte de sal. No es que sea poeta, es que a mí me gusta esta cometa frágil de agua y ansiedad que dibujan tu pelo al ritmo de este bar. Ya no paras de bailar y te dejas caer, subes en espiral y el aire huele a miel. Ya sé que es irreal, pero amiga, tu piel me sentaba tan bien aquel atardecer, sentado frente al mar, muriéndonos de sed. Mira esa casita blanca, ahora mi recuerdo le cambió al final. Arena y libertad, cuando no pueda más, no habrá puerta que cruzar. Deja que entre la luz en tu habitación, que ilumine nuestro verso sencillo, travieso. Deja que entre la luz en tu habitación, que ilumine nuestro verso sencillo, travieso, igual que tú. A veces tengo lagunas, ¿sabes? ¿Qué letra viene ahora? Intento aprendérmela entera, pero es tanta, tanta, tanta. Lo siento. Alguna palabra se me queda en blanco. Ahora vamos a hacer un experimento del maestro. El maestro ha compuesto una canción que es una guajira realmente. Pero mirar ustedes, caballeros y señoras y señoritas, les voy a contar lo que el maestro ve. Lo que el maestro ve en la playa, ¿vale? Porque esto huele a sal, se llama huele a sal, ¿vale? Entonces yo le dije, digo, maestro, yo tengo una guajira de Marchena, que siempre me encanta cantar. Y ahí está todo. Ahí está todo. Pa' pensar, todo pasa deprisa y tú te vas. No me consueles más, que hay mil caminos, anda y coge el tuyo. No cuesta tanto matar el orgullo. Hay que abrir la mano a un susurro. Que aunque todo para
de cristal. Un castillo de naipes puede ser lugar seguro, y frío y viento aguanta, te lo juro. Y una ventana desde donde miro en mañana. Y hay sol, arena y niños con cometa, y chiringuitos llenos de poetas tomándose su tinto de verano. Escriben cosas en la servilleta, mis huellas van despacio por la arena, mientras la brisa me recorre el alma, y huele a sal, y huele a libertad, y al fondo brilla el agua. Qué guapa más pareció tú a mí, cuanto en el baile te hablé, que me pareciste otra, más bonita y más preciosa que la mata. Ah, uy, que la mata del café. Y el acócoli parece rica alfombra peregrina. Ay, y el bambé que se me cría sobre la rama que toca, y es rica como la boca de mi angélica, de mi angélica. Rufina, me brinda mi voz.
entre los cañaverales me hacen pensar. ¡Feliz Montón! Sandra Carrasco. Madre mía. ¿Qué de cosas tenemos por aquí, José Luis, todavía? Usted dirá. Uf. Vamos a hacer un... ¿Vamos a lavapiés? ¿Vamos a lavapiés? Venga. Venga. Que nosotros tenemos un orden, pero nunca... Pero luego hacemos el orden que le parece a Sandra. Las mujeres al poder, José Luis, por Dios. Estoy totalmente de acuerdo. José Luis, me cuenta, es muy bueno que me cuente de las canciones cosas así en concreto, ¿no? Realmente... esta canción, o sea, lo ha vivido de verdad, o sea, vivía en lavapiés y le pasaban estas cosas. Os lo voy a contar. Y él también. Ahora lo veréis. Si no lo aprendéis, tenéis el disco. Traigo algunos míos aparte. Me lo pidieron. Que haya venido la persona que me lo pidió, por favor. Que levante la mano. No ha venido. Ay, no, justo no veía. Gracias. Vámonos. ¿Eh? Vámonos ahí, Madrid. ¡Viva Madrid! ¡Por Dios! Saludan vecinos del amor, y aunque todo te parezca sin sentido, no habrás conocido un barrio mejor. Un poco de verdad y la mirada atrás. Te busco en una nota y una frase idiota que quiero olvidar. No me da igual la incomprensión, ni me es ajeno el dolor de los demás.
pero no arreglo nada. Con decirle a todo el mundo basta ya, porque ahora tengo valor para echar a andar. Botellones de risa en cada esquina, los colores de piel de cada cual. Botellones que vende alguna china, José Luis, no nos vendría nada más. Un poco de valor y un solo corazón, una canción hortera le gusta a cualquiera. ¿Qué puedo hacer yo? A lo mejor tienes razón y mi canción está de más. Y es que además no arreglo nada con decirle a todo el mundo basta ya, porque ahora tengo valor para echar a andar. Como molesta un pobre acomodado que se despierta del sueño virtual. Y dime quién consuela a la madre del soldado. Vente pa' mi barrio porque al fin de cuentas no nos lo montamos tan mal. Un croata que canta por Serrat. Donde nadie te dirá pa' qué te metes. Ven sobre las siete y ayúdame a montar. Cuando siento tu olor tengo una canción que tira las paredes por donde tú quieres. Primero el balcón, como el del vecino que está mejor. Tienes más metros y le da torso. Y no arreglo nada con decirle a todo el mundo basta ya, porque ahora tengo valor para echar a andar. Imposible cambiar ya de partido, me he perdido detrás de la verdad. No sabría ni decirte cómo ha sido, pero lo conocido es natural. Yo lo hago a fuego lento, pero qué tormento con lo fácil que es. Que arda de momento, pero así soy yo. No me da miedo la calor, me tiro un rato, pero sale mejor. Y no arreglo nada con decirle a todo el mundo basta ya, porque ahora tengo valor para echar a andar. Como molesta un pobre acomodado que se despierta del sueño virtual. Y dime quién consuela a la madre del soldado. Valor y un solo corazón. No, no lo montamos tan mal. Un poco de valor y un solo corazón. No, no lo montamos tan mal. Un poco de valor y un solo corazón. No, no lo montamos tan mal. Que arda de momento. Paso, qué alegría. Tengo que decir que tengo una niña de 3 años que ya cumple 4 el mes que viene, pero que se pasa todo el día, que arda de momento, pero o sea, se va, es muy pequeña y va al baño, que arda de momento. Y yo diciendo, Dios mío, ¿qué está pasando? Cuidado con el fuego, Candela. ¿Cómo está el concierto? Que arda de momento. ¿Cómo te lo cuento yo esto? No, no, o sea, la niña ya todo, se lo sabe todo. Yo creo que vamos a una intensidad, vamos ahí ahora. Tú decides, o princesa o tu regalo. Princesa. Princesa. Princesa, ¿contamos la historia o no?
amor cantado por lo más locos tenores que pagan en la noche cómplices del alcohol y de la flor cálido placer de noche envuelta en una sinfonía seguir el horizonte o impaciente esperar que llegue la noche para llenarme de ti. Quedo yo con la responsabilidad de elegir y me gusta tanto todo que tampoco quiero alargarme, porque hay... Bueno, ya estamos llegando al final. Y te voy a decir una cosita. ¿Sí? Sí. De hablar de lo que es la, la,
la transmisión, ese lugar donde todos los músicos, los artistas queremos estar y que luchamos por estar ahí, ¿no? Estudiamos, componemos, nos concentramos, nos presionamos antes de tocar, salir, estar concentrados, pero tampoco sin que todo eso te ate y puedas soltarte y dar el corazón. Todo ese lugar donde queremos habitar, esa es la casa de Sandra. Oh, por favor. Ella vive allí. Ay, por favor. Hay una fuerza superior a nosotros que se llama universo. Llámalo como quiera, yo le llamo Dios. Y ahí es donde estamos bien, maestro. Porque no depende de nosotros. Entonces la humildad es la compañera de vida.
Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos casi llegando al final. Es que siempre nos gusta tanto todas que decimos, esta la tenemos que cantar, esta la tenemos que cantar. Queremos cantarosla toda y que os guste muchísimo y que disfrutéis tanto como nosotros. Entonces hay una que se llama Tu regalo, que es una maravilla, porque ahí me doy cuenta también que, bueno, la composición es una de las cosas más sublimes en la música, componer, ¿no? Entonces esta pieza, pues claramente para mí tiene un valor de composición muy fuerte, lo valoro mucho y lo admiro, porque vais a ver cómo él empieza a componer en una tesitura y va bajando y va pensando de qué manera ir bajando y bajando. Y bueno, y eso acompañado de la literatura, ¿no? De la poesía que utiliza José Luis. Me gusta mucho cantarlo. Es muy difícil afinarlo, pero lo voy a intentar. Sin premeditación, sé que te gusta la verdad, sé que te gusta el corazón. Te escribo esta canción, los fantasmas que callé. No pido perdón y por robarte un beso en mitad de la calle. Nos vemos otra vez y sin saber por qué. Perdón y por robarte un beso en mitad de la calle. Que yo sé que esta canción es como un ramo que se me cae de las manos, va buscándote en la prisa, lo compongo tan deprisa. Dejarme ir de tu mano, por escuchar mi relato y prestarme tu sonrisa. Sonrisa.
también se podría llamar No tenemos bises. No tenemos fin. Es que como sí, no sí que hay. Hay un bis. Sí. Ah, tú lo has guardado. Hay varios. Ah, sí, sí. Esta se supone que es la última, pero ellos nos van a pedir otra, que eso queda muy bien. Sí, pero la tienen que pedir. Claro, ¿no? Claro. No vamos y luego tienen que comprar discos. Ah, que hemos traído discos. Mira, tengo que contar esto un poco, quiero contarlo, ¿vale? Hey, darling. Hey, darling. Ponte el micro. Tengo que contar esta historia porque, joder, es que Canciones al Oído ya lo he explicado. Aquí estamos dos en el escenario, pero realmente somos un equipo de tres. Entonces, un día estábamos en casa, yo me fui, ellos viven en Segovia, en un sitio maravilloso, con una montaña increíble, una vista que tienen increíble, campos. Para mí fue, y este verano me fui para allá a montar el disco, lo grabamos en septiembre, pero lo hicimos en agosto en su casa, súper fresquito, y en estos paseos, ¿no? De esto que muy intenso todo, muchos ensayos, o sea, empezábamos a las 8, bueno, no, que pronto, no, a las 9, terminábamos a las 2, nos íbamos a beber cerveza, dormíamos la siesta, la mona, luego a las 5, de 5 a 9, o sea, sí, más sí, cerveza. Más cerveza, todos los días mucha cerveza. Entonces, llegó un momento en el que, claro, luego yo daba paseo sola y pensaba, ¿no? Y un día dijo Lara, a este disco le falta un par de canciones... Alegres. ¡Alegres! Que es de cortarse las venas, por Dios. José Luis, busca por ahí, que tú tienes que tener. Y de repente esa tarde empezó a sacar cosas y yo flipé. Dije, José Luis, yo quiero cantar eso. Yo tengo también mucho punto de... A mí me encanta María Jiménez, Adela La Chaqueta... Por Dios, digo, esto hay que explotarlo. Sin alas de mariposa, sin alas de mariposa. Somos atemporales, José Luis. No tenemos edad. Pasa la inspiración de este colocón de amor y esta vez estoy dispuesta a componer una canción fácil. También puede ser que del vacilón me parezca bien cualquier tontería y que tú, que tanto me quieres, también te rías. Brinda conmigo que algo se me ocurrirá. Convencerte y este trozo de canción me ha costado una hora. No paras de reír, pero no te desnudas. No va a rebajarse de rabia y de duda. Cuando hay motivo, cuando hay piel y corazón. Cariño.
José Luis Montón. ¡Qué maravilla! Gracias. ¿Otra? ¡Qué maravilla, qué a gusto estamos! ¡Qué placer! Si hacemos otra, claro. La estábamos esperando. Quería ponerme un poco... Ese, la verdad que es un cliché que te caga, pero es que hay que hacerlo. O sea, y además a mí me apetece, ¿sabes? Que es que este sitio siempre para mí es mágico. Llevo viniendo, llevo no sé cuántos años llevo en Madrid, como 12 o algo así. Y cada vez que vengo yo quiero mucho a esta familia, la gente que organiza estos conciertos, que es Cecilia y Juan, ¿no? Que les quiero muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por acordarse de nosotros siempre. Venimos súper felices a este lugar. Sí, señor. Hacemos otra, ¿no? ¿Y cuál? ¡Claro! Ah, claro, Lara. Vamos con lo más bonito. Sí. Porque lo ha dicho la jefa. Hombre. Perdónenme, pero. Nunca una jefa fue tan querida. Muchísimas gracias por venir, que sé que desde luego está la cosa para pensársela y gracias de verdad. A ver si conseguimos hacer una gira por Soria y nos forramos. Que merece la pena, hombre, que muy bonito esto. Soria, esa gran desconocida. Que eso decía Marta y Trece, la Paca, la de la Paca Carmona. Paca España, La Paca de España. Yo me bebería el último vino, la verdad. El último ya. Y ya sí, ya. Y ya sí. Si llena otra copa. ¿Tú también quieres otro? El último, final, ¿no? Vale. Mientras intento afinar. ¿Sabes la definición de guitarrista, no? ¿Qué? Sí, esa persona que pasa la mitad de la vida afinando. Afinando el otro. Y la otra mitad tocando desde el final. Y dime otra vez, por favor, ¿qué es lo que... ¿Quién te ha dicho? Eso. Por fin. Es que en realidad es una representación de la vida muy fuerte. Porque, joder, pasamos toda la vida intentando afinar y no damos una, ¿sabes? Pero, ¿sabes lo mejor de todo qué es? Seguir intentándolo. Sí. Lo importante es participar, no es el premio. Paro de comprar afinadores. Pero siempre se le acaba la pila justo antes del concierto. Compañero, maestro. Salud. Bueno, la última. Por ustedes. Gracias. Por ustedes. Salud. Esta era la canción que cantaba con José Luis, que dije, esto lo voy a cantar yo muchas veces, y esto era. Lo más bonito se llama... Y a veces me viene a buscar.
sé que tiene que volar. De vez en cuando verme a visitar, que no sabía todo lo que había ahí detrás. José Luis Montón, canciones al oído. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias, mil, mil gracias. Qué placer. Nos queda una. ¿La hacemos de verdad o no? Una. Sí, porque además es súper especial. Si quieres lo cuento. Una cosa de vamos a aplaudirle y eso, pero vamos a No. Este aplauso es de verdad, te lo digo yo. Sí. Entonces, José Luis me llama, yo iba un día conduciendo cuando tenía coche porque ya no tengo, se me ha roto. Por si alguien tiene un concesionario, por favor, que me lo haga saber o conozca de alguien, nunca está mal comentarlo. Iba un día conduciendo por la 6, que yo vivo en la sierra, voy a contar tú ahora. Lo que es un vino, ¿eh? Saca uno de las casillas. Menos mal que ya hemos acabado. Menos mal que me acabó, pero estoy por contar secretos y todo. Sí. Ya te digo. Queda un vino más. Menos mal, porque si no cuento mi vida aquí. Iba ese día por la carretera conduciendo y me llama José, después de esto, de lo más bonito y todo, ¿no? Claro, a él le gustó, tuvimos una química musical maravillosa y supimos los dos claramente que íbamos a ser colega y amigo, vamos, que eso se sabe. Entonces me llamó por teléfono y me dijo, Sandra, voy a grabar un disco, se llama Flamenco y Clásica, ¿lo has traído el disco para venderlo? No. Muy eso, mal. Eso no lo he traído. Y dice, oye, que tengo un tema de Bach, que es un tema de piezas clásicas, y yo voy a hacer la versión flamenca. Digo, ¿pero qué me estás contando? O sea, me petó la cabeza, ¿no? Dice, sí, el aire de Bach. Y digo, bueno, mándamelo al correo, pero ya te digo que sí, sin escucharlo, ¿sabes? Y más, me lo manda al correo, llego a mi casa, lo abro, y yo no me lo podía creer. Bueno, no me lo podía creer, digo, pero ¿esto cómo me lo voy a aprender yo? Porque claro, es muy difícil, es como cantar clásico, pero bueno, a nuestro lenguaje, ¿no? Y bueno, fui al estudio y lo hice y lo grabamos y ahí está, lo vamos a hacer, venga. Sí, me acuerdo cuando hablamos. Tú estás loco, eso no lo puedo cantar yo. Digo, ¿pero qué dice? Un aire de Bach, pero tú estás loco. Sí, Sandra, sí, te lo mando, escúchalo. Madre mía. Voy a ver cómo se. Thank you.
Siento que te corro.